buenas noches. Aquí estamos nuevamente dando inicio a Zona 5. Qué bueno que nos acompañan. Nuestro equipo de producción, como cada semana, listo para entregarles una vez más un contenido que sabemos que va a ser del gusto de toda la familia dominicana, con historias que, como siempre, tocan nuestras fibras más sensibles, pero que también se convierten en una voz de denuncia para todos los dominicanos. Gracias por estar con nosotros. Soy Laura Castellanos y de inmediato iniciamos esta nueva entrega de Zona 5. Hoy vamos a comenzar con un caso que nos llena de motivación. José Luis Pujols, del sector El Pinar, en San José de Ocoa, desde muy jovencito se vio discriminado cuando no pudo ni siquiera entrar a la escuela, primero por su apariencia física y en adición porque no podía caminar. Ese no fue obstáculo para que aprendiera a leer gracias a un amigo y más adelante se convirtiera incluso en locutor. Nuestra compañera Olinda Payano nos cuenta. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en sintonía a través de Telemicro y Telemicro Internacional. El Gran Santo Domingo sigue creciendo de una forma impresionante, lamentablemente, sin la planificación adecuada que normalmente ese crecimiento urbano debe conllevar. Esto tiene, entre muchas consecuencias, una particularmente importante, y es que los habitantes de esta gran zona urbana normalmente no cuentan con suficientes espacios de recreación y ocio, lo que termina convirtiéndose incluso en limitaciones importantes para el compartir en familia, entre otras actividades. Lo vemos a continuación para ver qué alternativas y soluciones se pudieran identificar. Estamos de vuelta, listos para nuestra zona especial. Vamos a ver un tema que históricamente ha causado mucha controversia a propósito de la posible existencia de vida en otros planetas y en otros puntos del universo. Esa controversia se ha revivido en los últimos días a propósito de la publicación de un controversial libro que mezcla el cristianismo con supuestos testimonios de contactos extraterrestres. Fiordalisa Blanco nos cuenta más. Lo que sí es seguro es que este debate continuará por muchísimo tiempo. Señores, con esta historia concluimos la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. En pantalla, nuestros contactos, redes sociales, correos electrónicos, pónganse en contacto con nosotros. Queremos saber de ustedes y que nos cuenten de sus inquietudes, sus preocupaciones y sus denuncias. Aquí, como siempre, estaremos esperando de ustedes para poder servir como un canal y como una voz para todos los dominicanos. Señores, hasta aquí nuestra entrega. Soy Laura Castellanos. Gracias por habernos acompañado. Sigan en sintonía con el Grupo Telemicro. Zona 5 con Laura Castellanos. Investigación y sentido humano es de Telemicro. Nacional, a propósito de que PRD, PRM, parecen estar en una situación de la que usted salió a tiempo. Bueno, usted es un hombre visionario. Mira. Yo siempre digo que nadie está obligado a quedarse donde lo maltratan, o donde entiende que o no se siente bien. Pero son decisiones que son trascendentes y hay que pensarlas bien. O sea, pues, por ejemplo, yo me fui del PRD y cuando yo me fui le dije a mi amigo Hipólito, me voy y no vuelvo más nunca. Yo sabía lo que estaba haciendo. Y aunque algunos pensaron que cuando Hipólito, si Hipólito llegaba a ser candidato, y que yo volvía, pues, ¿cómo se puede explicar eso? Huita, que es una playa hermosísima en el distrito municipal de Barrera, o que se está construyendo la circunvalación de Aso, que va por más del 60% de avance, que también va a repercutir, senador, en el desarrollo de la provincia, o el centro de diagnóstico que se está terminando, se terminará en abril. Y eso más no entra en un acto de campaña, el canal, senador. ¿Eh? No entra en un acto de campaña. Pero, que sea... Siempre tiene que tocar. Sí. Bueno. Y aparte de que la guitarra es un instrumento que necesita una práctica continua, claro. Es muy física, sí. La ejecución de la guitarra. Como ves, mis manos, a veces los muchachos me miran y alguna gente, porque tengo las uñas largas de la mano derecha y muy cortas de la mano izquierda, sí. Porque así la necesito. Así es. Y si no practico, aunque sea seguido espacio para concertar con distintas fuerzas políticas, y lo que se está produciendo en Santo Domingo, este es un gran concepto de la persona. No puedes esperar lograr un objetivo si no camina hacia él de manera decidida y resuelta. El PLD no, jamás lo volvió a llamar. Estaba en la calle todo el pueblo en ese momento.
Porque yo creo en la democracia. Lo que ocurrió con la modificación constitucional, eso la democracia dominicana lo va a pagar y lo está pagando. Sí. Como ustedes vieron, el Partido Reformista acaba de asumir a Manuel Jiménez como su candidato. Antes de ayer, el Partido Demócrata Popular... Ah, sí. Si son las grandes sí. fuerzas las sí. que de alguna manera ratifican por las demás. El 30% de la población votantes no está organizada en ningún. El 30% al revés está organizada en los partidos. El señor Juan Pablo Pozo, quien es presidente del colegio... ¿Cuántas personas se le facilitaría? ¿Cómo funcionaría esto? ¿Irían los empleados de la Junta con las urnas a las casas de las personas para que voten? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Bien, nosotros en el Ecuador primero quisiera compartirles que las personas con discapacidad en la Constitución del año 98 uh-huh. eran considerados grupos vulnerables. Sí, de estas ahí es donde llega la preocupación. Sí, primero nosotros con este consejo, que es del organismo técnico, que es el Consejo Nacional de Discapacidades. Uh-huh. Que pues existe ellos, aquí uno para aquí, igualmente. Perfecto. Obviamente acá habrá que ver las condiciones. ¿Qué se hace? Bueno. Pero hacemos obviamente un registro sí. previo, visitamos los domicilios, efectivamente verificamos los grados de discapacidad, hacemos un levantamiento. Esto es voluntario, esto no es obligatorio para la persona que está en la casa, es decir, para quien desea beneficiarse y de las propias organizaciones políticas. Y uno de los aspectos positivos, valorados como positivos y como buenas, para la boleta única electrónica que se aplica en Argentina, específicamente en Salta, que se aplica, tenemos el lápiz óptico, tenemos el escáner, es decir, hay diferentes modalidades. Lo primero es ver qué modalidad de votación electrónica se acopla al sistema electoral, en este caso de República Dominicana, uh-huh. y fortalecer un sistema electoral propio, porque República Dominicana... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ha sido un hallazgo constante de varias encuestas realizadas a nivel de nuestro país y también a nivel regional. El problema de la inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales en la lista de prioridades de los dominicanos y dominicanas. Sin embargo, a pesar de ello, parecería que la nueva propuesta de gobierno del presidente Danilo Medina no termina de asumir una política clara con relación a este tema. A pesar de ello, existen algunas iniciativas privadas que sí plantean posibles soluciones. Ángel Jiménez nos cuenta más. Tal como evidencia la historia, la lista de pendientes es larga para realmente buscar soluciones a un mal que arropa a la sociedad dominicana. Ojalá que en las nuevas propuestas de gobierno que se están discutiendo se incluyan de forma más contundente políticas que permitan dirigir a nuestro país en un avance respecto a la seguridad ciudadana. Señores, de esta forma concluimos la entrega del día de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Ha sido un placer llegar hasta sus hogares y a continuación en pantalla nuestros contactos. Será un placer también saber de ustedes, que se pongan en contacto con nosotros y que nos dejen saber sus preocupaciones y sus inquietudes. Ahí están todos nuestros contactos. Queremos que permitan que Zona 5 se convierta en una voz para todos los dominicanos, como lo han hecho en estos últimos 10 años. Gracias por la sintonía. Yo me despido. Soy Laura Castellanos. Nos vemos la próxima semana. Zona 5 con Laura Castellanos.